compartir para que al principio estemos así, luego Vale. ya comparto, sí. De acuerdo. Buenas tardes a todas las personas que os habéis inscrito a esta charla sobre cómo buscar empleo en Europa con Eures. Soy la directora técnica del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi y en nombre del colegio os damos la bienvenida a esta charla que nos va a dar Nieves Saiz Calderón, que es ella es consejera Eures desde hace ya 15 años o 16, y que os va a enseñar cómo podemos encontrar no solamente empleo, sino también becas, prácticas y voluntariado en Europa. Ella os va a enseñar cuáles son los links que permiten un mejor acceso, cuáles son las ofertas que podemos comprobar que tiene la bandera de la Unión Europea, que son las que admiten o están interesados en contratar a personas o contactar con personas de cualquier país de Europa. Y vamos a desarrollar la charla durante una media hora, tres cuartos, para que luego tengamos un cuarto de hora para preguntas, aunque si hay alguna cosa que no se haya entendido, lo podéis compartir con el chat. Y si es importante, pues yo se lo comento a Nieves. Y si no, lo dejamos hacia el final de la charla, que ella responderá todas las preguntas. Pues sin más, doy paso a Nieves. Cuando quieras, Nieves. Hola, bueno, pues voy a compartirlo primero la presentación con vosotros. A ver si me aclaro, que no te Y creas que. una cosa se me ha olvidado a todas las personas que estáis aquí. Esta charla va a ser grabada. De forma que mañana recibiréis el link y podréis ver la sesión. Eso se enviará a todas las personas que se han inscrito. Entonces, como va a ser grabada, entonces, si queréis, no pongáis vuestro nombre, no pongáis vuestra cámara, lo que queráis. De momento tenéis apagado el micro y la cámara. Y si, bueno, si al final fuese necesarios, podemos dar voz, pero nos interesa más que podáis escribir vuestras dudas o preguntas a través del chat porque nos resulta mucho más fácil. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, ya podemos empezar. Gracias, Nieves. Bueno, espero Gracias. que lo estéis viendo todos, ¿eh? Lo del sistema este de ir escribiendo las cosas en el chat lo hacemos porque es que si no esto se convierte en un ¿me oyes? ¿No me oyes? De Sí. ahora y bueno, pues intentaremos dar salida a todo. Yo probablemente necesite tendiendo a los tres cuartos de hora, más que a la media hora, para contaros, pero bueno, para las cinco, cinco y poco, pues ya podemos empezar a poner cosas en común y lo que vayáis necesitando. En principio, en la propia presentación he metido toda la información en plan enlaces y demás que vayáis a necesitar. Entonces, si no nos da tiempo a explorar bien todas las vías, pues luego siempre podéis ir mirando lo que necesitéis y preguntarnos a nosotras, a las consejeras de Eures, que estamos una por provincia. Ahora mismo en Vizcaya falta Nagore porque está felizmente de baja, porque ha sido mamá, lo cual estamos muy contentas todas, o sea que es una baja larga y nos estamos organizando entre Violeta y yo. Pero ya pronto le tendréis de vuelta, que está deseando, ya se quiere organizar con nosotras, que casi no quiere ni vacaciones, ¿eh? La vamos a tener ya pronto disponible, que es la que más trabajo tiene, porque Vizcaya sois mucha gente. Y luego ya, pues bueno, ahora de momento, como por Zoom nos organizamos o las citas las solemos hacer normalmente online o por teléfono, pues tampoco hay problema. Tanto Violeta como yo estamos disponibles. Os pondré al final los contactos de las tres. Vale. Entonces, bueno, vamos a ir empezando. ¿Con qué vamos a ver? Bueno, pues veremos. Lo que somos, que hay gente que ya nos conoce, pero gente que no le suena, Eures significa European Employment Services, somos la red, en principio, de los servicios públicos de empleo, pero desde hace ya algo más de un año se están empezando a admitir otras entidades también, no, la mayoría no ya como miembros de la red, pero sí asociados, Entonces, pues ahí también empieza a haber, hay universidades. Hay también agencias de colocación, no muchos de momento, pero bueno, se va ampliando la red. Y luego, bueno, lo que vamos a ver va a ser los aspectos relacionados con la circulación de personas que necesitáis
tener en cuenta cuando os estáis planteando el cambiar de un país a otro dentro de Europa. Luego, las oportunidades de empleo a través nuestro, que es mayoritariamente de empleo, pero es verdad que también tenéis acceso a prácticas, voluntariados y demás, que ya os explicaré un poco cómo. Luego, el cómo preparar la candidatura cuando es para fuera de aquí. Y luego las ayudas a la movilidad, que hay ayudas financieras, que ya os las explicaré de distintos tipos, que se llaman así, Jobs First Europe, Job TMS. Vale. Bien. ¿Lo que somos? Pues lo que os digo, somos los servicios públicos de toda Europa, o sea, no es solamente Unión Europea, sino también el espacio económico europeo y está también Suiza en la red. Y bueno, se trata de favorecer la libre circulación dentro de lo que es este espacio, no solamente Unión Europea. Entonces, damos información sobre condiciones de vida, sobre el mercado de trabajo y también gestionamos, hacemos las dos cosas, información tanto a personas que buscan empleo como a empresas y gestión de las propias ofertas de empleo. La información la tenéis disponible en todos estos sitios. ¿Por qué? Pues porque hay no sé si veis la manita, supongo que sí, está el tercer enlace este que hay aquí, es el portal EURES, propiamente dicho, que es el que cuelga de aquí, de europa.eu, y es donde está la información que proporcionamos todos los países a la red y donde aparecen todas las ofertas de empleo disponibles, al menos en los miembros, o sea, en los servicios públicos de empleo y también en algunas de las agencias que están ahora asociadas y demás. Y luego ya siempre hay otro nivel en todos los países, aparte de este portal general, hay otro nivel que es el del servicio público de empleo de ese país, que también suele tener un rincón EURES, por así decir. O sea, un rincón donde explica en su web a las personas que quieren venir a ese país lo que tienen que hacer o a personas de su país que se van a marchar fuera. Entonces, eso sería aquí el segundo que aparece aquí, el de SEPE, porque SEPE es el que nos coordina al resto de los servicios de empleo, que somos 17, dentro del Estado español, para coordinarnos con el resto de Europa. Entonces, SEPE sería el segundo nivel, pero luego cada uno de los servicios públicos de empleo autonómicos tenemos también nuestro espacio. Entonces, ahí tenéis también en Lanbide otro espacio. Y luego lo otro que hemos metido son las redes sociales que más tiempo llevan, porque ahora acabamos de empezar Instagram, pero ya os lo contaré luego. Vale. Entonces, cosas a tener en cuenta si os vais a mover. Que si tenéis nacionalidad europea, muchas veces la gente me pregunta, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué papeleo tengo que hacer? Ninguno. O sea, como persona con nacionalidad de un país de la Unión Europea, los 3 primeros meses de estancia en otro país no hay obligación de hacer nada. Otra cosa es que si tenéis intención de quedaros más tiempo, pues empecéis con los trámites cuanto antes, claro. Entonces, bueno, a partir de los 3 meses sí hay que notificarle, bueno, a veces incluso antes que estáis allí, cada uno tiene su sistema, cada país lo hace de una manera diferente, pero bueno, tenéis de alguna manera que registrar. Entonces, puede ser eso, como os pongo aquí, los ayuntamientos, pues aquí, por ejemplo, el padrón, o en los ayuntamientos, o en las comisarías, o donde toque. Va a depender siempre del país. En caso de, no sé si habrá alguna persona en la charla que sea nacional de terceros países, pero que tenga aquí residencia y demás, es más complicado. Entonces, nosotros en EURES damos información a personas que ya tengan una nacionalidad europea o que tengan, por ejemplo, doble nacionalidad. Igual alguien que viene de Argentina y tiene también nacionalidad italiana, pues también no tendría ningún problema de movimiento. Y si no, dentro de la gente de terceros países, si sí hay un permiso de residencia que suele facilitar el que puedas ir de un país a otro con cierta facilidad, aunque luego acabas necesitando pedir un permiso de trabajo, pero lo que es moverte de entrada, que es el de residencia permanente UE, que es lo que de alguna manera te da el estatuto de residente de larga duración. Vale.
Bien, los aspectos generales que os decía que hay que tener en cuenta, os voy a decir cuatro cositas, pero que hay que tener siempre un poco en la cabeza cuando te estás moviendo. Y es, por un lado, en vuestro caso concreto, que tenéis una titulación universitaria, dependiendo de la profesión que quieras ejercer. Imaginad, por ejemplo, que queráis trabajar en la docencia. Pues hay normalmente en todos los países es una profesión regulada. Entonces, dependiendo de la que queráis, de la profesión que vayáis a ejercer con esa titulación que tenéis, vais a tener que pedir reconocimiento a efectos profesionales o no. Y estamos hablando de un trámite que es diferente de conseguir la homologación del título y demás, que eso suele ser largo y complicado. En este caso, el reconocimiento profesional sería, para que nos entendamos, que la administración competente en el país de destino diga: ah, esta persona, con la titulación que tiene, está preparada para trabajar en su país de origen en esta profesión, luego yo le doy el visto bueno para que en mi país también pueda ejercer esa profesión. Entonces, eso va ligado a que tengáis las cualificaciones necesarias y también al nivel de idioma, ¿eh? Normalmente siempre se suele necesitar para cualquier profesión regulada, que ya sea de corte universitario, un B2 del idioma del país de destino. Vale. Entonces, ¿cómo se suele hacer? Pues primero se suele tener que pedir la acreditación de tu título aquí en España y luego ya ir a la autoridad competente del país de destino. Entonces, para todos, cualquier duda que se os pueda generar a este nivel, hay una red específica. O sea, como estamos, por un lado, para empleo, por ejemplo, estamos EURES, pero para lo que es equivalencias de titulaciones, reconocimientos y demás, está la red NARIC, que es específica de eso. Y normalmente los puntos de información suelen estar en los mismos ministerios de educación de cada país y demás, la mayor parte de las veces. Entonces, ahí tenéis el enlace a los puntos de información de NIC-NARIC en cada país, con todos sus contactos y demás. Vale, luego hay una guía específica aquí en Your Europe es una web más general. O sea, en vez de ocuparse de empleo o de formación, se ocupa de todo tipo de trámites que tienes que tener en cuenta si te estás moviendo por Europa. Entonces, hay una guía específica de reconocimiento que la tenéis aquí. Vale. Eso es un tema, ¿eh?, importante, uno de los aspectos a tener en cuenta. Y luego otro sería el tema de la seguridad social, ¿vale? Que la gente suele preguntar: oye, ¿y si trabajo en Alemania, luego cuando venga eso se me mete en mi vida profesional aquí? Y no, no se mete. Tú, lo que trabajas en un país, estás con tu número de cotización en ese país y estás cotizando a la seguridad social de allí, y lo que trabajas aquí, aquí. Pero lo que sí hay, para no penalizar el movimiento de un país a otro, para no penalizar la movilidad, hay lo que se llama el principio de totalización de periodos. ¿Qué significa? Que si tú trabajas medio año en un país y medio año en otro y dices: ay, no me da para prestación por desempleo porque todavía no llego al año completo, vale. En el momento en que vas a solicitar la prestación por desempleo, te van a juntar esos periodos. La totalización de periodos es eso. Eso para vosotros. Para gente más mayor, que ya está a punto de jubilarse, vale. Pues pasa lo mismo, que cuando te jubilas, aunque has cotizado en distintos países, cuando solicitas la jubilación, avisas y dices: oye, que también he cotizado en tal y tal país. Y el INSS, en este caso, por ejemplo, en España, se pondría en contacto con sus homólogos de esos otros países para saber qué tiempos tienes ahí cotizados. Y el total que tengas cotizado es lo que va a contar para la jubilación, el total de entre todos los años. Lo que pasa es que luego la van a pagar entre todos, cada uno va a pagar su parte, la que le corresponde por el tiempo que cotizaste allí. Eso sería otro aspecto a tener en cuenta. El tema de prestaciones por desempleo, si estás cobrando una, podrías exportarla con un máximo de 3 meses, probables a 6, dependiendo de cómo vaya la búsqueda de empleo allí, exportarla para seguir cobrándola en el país al que quieras ir a buscar trabajo. Eso también es otro aspecto a tener en cuenta. Y luego, que siempre que os mováis, y no solo por trabajo, conviene que vayáis cubiertos con la tarjeta sanitaria europea o
el documento que os den, ¿eh? Si no os llegan a dar lo que es la tarjeta, a veces te dan otro tipo de certificado que también te sirve por el periodo que vas a estar fuera. Eso, pues, por ejemplo, la gente que está cobrando prestación por desempleo, si se va, no le dan la tarjeta sanitaria, sino que le dan otro certificado que es mejor porque le cubre más cosas. La tarjeta sanitaria es solo para lo urgente, pero es específico del tiempo que va a estar mientras está cobrando el paro y demás. Entonces, eso, a ver si lo vais viendo. Se os va entrando. O sea, yo todo esto me lo sé de memoria, pero es importante tenerlo en la cabeza. Tener en la cabeza el principio de totalización de periodos, el saber que puedes exportar la prestación, el saber que no te tienes que ir sin estar cubierto en tema de salud. Y luego el que si ya sabes a qué país quieres ir, cuanto antes actives lo que es el reconocimiento profesional, pues mejor. Vale. Para saber las profesiones reguladas, si realmente vas a necesitar hacer todo ese trámite, hay una página. Si ponéis Regulated Professions Database, por ejemplo, aparece enseguida en Google. Y entonces aquí hay un pantallazo de lo que se ve. Aquí hay el ejemplo que tengo es otro, pero bueno, porque es que hace 2 semanas vi una profesora de primarias y he estado cambiando todas las fotografías, pero esta se me ha colado, ¿vale? Entonces, este es otro ejemplo, pero nos da igual. Lo que buscáis en esa web es el nombre de la profesión que os interese y luego buscáis, os sale la pestaña esta de In Countries, o sea, en qué otros países es regulada esa profesión, porque hay en España un montón de profesiones que son reguladas que en otros países en realidad no lo son. Somos de los países que más profesiones reguladas tienen. Y el que en el otro país no sea regulada no significa que no haya que estar cualificado, lo que significa es que no hace falta tener este título en concreto con estas condiciones, sino que simplemente lleváis vuestro título, podéis llevar el SET, el suplemento Europa al título para que vean pues un poco mejor desglosado todo lo que son las competencias y demás que tenéis, pero no os hace falta hacer ningún trámite adicional. Ahora, si es regulada, en ese país de destino sí. Entonces, bueno, la cosa es eso, en la base de datos, mirar en qué países es. Y aquí, por ejemplo, el profesor de primaria, pues sale que es regulada en Austria, Bélgica, Croacia, República Checa y demás, pero podría haber otros países en los que no. Normalmente las profesiones así relacionadas con la docencia lo son en prácticamente todos, pero bueno. Las que tienen que ver ya más profesiones científicas, como son las vuestras y demás, habrá profesiones que sí lo sean y otras que no. Incluso técnicas, hay ingenierías que no son reguladas en algunos países. Vale. Aquí tenéis pantallazo también. Es que lo que no quería era necesitar entrar en enlaces porque con esto de que compartes pantalla hay veces que se ve, no se ve lo que estás compartiendo y de hecho he hecho una prueba antes con cinta y no ha habido forma. Entonces, eso, esto es como se ve si entráis en Eures en Lanbide y tenéis enlazadas las ofertas de empleo directamente las de Lanbide, de Europa, y luego tenéis también aquí dentro las ofertas del portal Eures, las de SEPE, que SEPE hace una selección de las más destacables, que según nos lo envían nuestros compañeros, y luego la de trabajar en Aquitania, pues porque como tenemos bastante también actividad fronteriza y demás, pues también. Vale. Y luego en SEPE tenéis, esta sería el aspecto de la de SEPE, ¿eh? Los enlaces los tenéis todos al principio. Ahora mismo tenemos ahí, como siempre, pues la información de COVID y demás, y la de Brexit, porque todavía la gente pues anda preguntando cosas, aunque ya se ha producido. Y luego, además de esto, tenemos la información por países. A ver, ¿dónde tengo esto? Sí, aquí. Aquí tenéis un ejemplo. Tenéis el enlace arriba, pero no voy a entrar. Aquí tenéis un ejemplo de lo que tenemos en cada país, ¿eh? Entonces, en este caso, por ejemplo, es la de Alemania, o la de Alemania, la de Suecia, perdón. Y vienen lo primero,
que se podría entrar en cada uno de estos anuncios de lo que se está destacando, de las ofertas destacadas que tienen ahora mismo. Luego, si hay un proceso de selección que se vaya a hacer aquí en España, pues también, pero ahora ya llevamos año y pico sin. Entonces serían las ofertas, luego cómo hacer el currículum y la carta, esta otra pestañita, cómo hacerlo específicamente, en este caso para Suecia, y luego información útil del país, en los que en algunos casos hay hasta vídeos colgados que han sido preparados para charlas concretas que luego los hemos acabado colgando ahí. Estamos haciendo bastantes últimamente, ¿no? De Eure Suecia, por ejemplo, explica cómo es el empleo en Suecia. Y lo hacemos o por Zoom, se ha estado haciendo, luego como había muchísima gente, por ejemplo, se hizo uno de Irlanda a principios de año y se apuntó a tantísima gente que en el Zoom con 100 no nos cupo y al final hemos acabado accediendo a hacer cosas un poquito más amplias y las hacemos directamente en otro portal que tenemos específico. Y todo esto sí se suele colgar, a veces también hay en información útil si existe y mercado de trabajo. Entonces, todo esto lo tenéis en SEPE. Cuando os pongáis a buscar, pues aquí tenéis ejemplos del tipo de puestos que podéis poner. Y luego, cuando busquéis en el portal Eures, palabras claves que se pueden utilizar, que a veces tienen que ser más sencillas, porque si no, igual no abarcas lo suficiente. El portal Eures, como extrae la información en el momento que tú la pides directamente de los servidores de los distintos servicios de empleo, pues la pega que tienes es que no puedes cribar tanto, tanto, ¿eh? Entonces hay que hacer luego más trabajo de hormiguita, de ver qué te ha salido y demás. Y luego os he puesto aquí este enlace que viene muy bien. No hay en todos los países, pero por ejemplo en Irlanda sí. Y en algunos casos, pues comparando con lo que tenéis aquí, lo que tienen allí, pues os podéis hacer una idea también de en qué otros países los perfiles se parecen. Entonces ahí se puede, en este portal, se puede ver las descripciones de cada puesto, bueno, de cada profesión más bien, las descripciones de cómo es eso allí en Irlanda, por ejemplo. Aparte de Irlanda, vamos a hablar de más países. Os voy a comentar también ofertas concretas que tenemos ahora. Vale. Luego lo que comentaba Sinta de que también tenemos información sobre prácticas y demás. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo Eures nos hemos dedicado únicamente a lo que es empleo, ¿eh? De hecho, hace unos años, hace 6, 7 años, se creó otro portal aparte, que era como asociado, que era todo para prácticas porque la gente estaba reclamando mucho eso. Luego finalmente se acabaron incorporando a nuestro propio portal y ahora están mezcladas. O sea, tú cuando buscas ofertas de empleo en el portal puedes buscar también prácticas directamente en el mismo buscador. Pero ¿qué hemos hecho? Pues en la web de SEPE también hacer un apartado específico que es este que veis aquí. Y os he señalado ahí con esa flechita porque ahora mismito está recién salido del horno el dossier que sacamos todos los años, que suele salir en primavera, entonces lo hemos sacado ahora en abril, con que este ya lo venimos haciendo ya desde hace muchos años, desde cuando no teníamos nada de prácticas. Entonces lo que hacemos es mirar con lupa por internet todos los sitios que puedan estar ofreciendo prácticas y demás y ofrecerlos aquí también poniéndolos por sectores, con todos los enlaces y qué te vas a encontrar en cada sitio. Y es bastante interesante para que lo miréis. Vale. Y ahora, hay una convocatoria de las que aparecen también ahí en SEPE. Hemos mirado Suecia, pero claro, como no puedo andar metiéndome en los enlaces, esto sería el pantallazo que te encuentras. Si entras de las de Suecia, esas, en la oferta que pone convocatoria permanente para personas de ciencias, de biología, vamos. Entonces, tenéis esta convocatoria. Aquí solo aparece la primera página, pero abajo tenéis donde poneros en contacto, ¿vale? O sea, cuando entréis en SEPE y en Suecia, tenéis esta disponible. Llevamos desde 2015 colaborando con ellos en este tema. Entonces, lo que han ido ha sido al final trabajando sobre todo vía LinkedIn y lo que hacen es si tú tienes estos mínimos que te están pidiendo aquí,
ellos te van a incluir en su grupo de LinkedIn y te van a pasar todo lo que esté saliendo en este aspecto. Y luego hay, que os conviene saber, o igual ya lo sabéis, una región que es un poco común entre nórdicos, entre Dinamarca y Suecia, que es la región de Øresund, no sé cómo se pronuncia, pero esa que veis ahí. Y entonces tenéis este enlace que os he puesto, que da todo tipo de información. Va dirigido tanto a empresas que quieren tener relaciones comerciales o invertir allí o tal, como a personas que están buscando, personas que tienen un perfil determinado y que están buscando ese tipo de trabajo. Entonces os he puesto aquí la fotografía, el enlace general, pero abajo tenéis los que más os interesan, en concreto a las personas que os queréis mover, ¿eh? Porque hay también mucha información para empresas. Entonces ahí tenéis el vivir y trabajar, el About Medicon Valley, que os explican un poco lo que son, y luego todo lo que tiene que ver con el tenerte que mover allí, pues qué cosas tienes que tener en cuenta. Entonces, para eso han hecho una web específica que la ligan desde aquí, desde mediconvalley.com, que es Life in Denmark. Entonces, ahí tenéis todo, todo para plantearos Suecia o Dinamarca como destino, que es un buen destino. Y aquí tenéis el Working Denmark, porque que es más general, ¿vale? En Dinamarca tienen una. Este viene a ser lo que sería. En vez de tener todo, en vez de tener el servicio de empleo y luego dentro del servicio de empleo el buscador, tienen su web específica de Working Denmark para que tú te apuntes desde fuera. Hay que tener en cuenta que en estos países, pues que tienen lenguas que no son muy conocidas, se esfuerzan bastante por crear sitios así de este tipo que por lo menos estén en inglés y que la gente los vaya a entender. Vale. Y aquí llegamos al portal Eures, ¿eh? Hemos estado viendo un poco todos los otros niveles, más locales, Lanbide, luego SEPE y demás. Y este sería el portal Eures. Entonces aquí vais a encontrar, cuando entras directamente, te puedes poner a buscar ofertas de empleo o si quieres te puedes también crear una cuenta, por eso te pones lo del login y demás, es porque también se pueden hacer cosas dentro de la web, pero en público tenéis bastante información, tenéis información sobre Living and Working, tenéis las ofertas de empleo y demás. Y aquí os he metido lo de las palabras claves para buscar. Vale. Y luego, una cosa son los portales y luego ya está la interacción. Vamos a ver, que ahora mismo no puede ser muy presencial, pero nos las intentamos apañar. Entonces, las citas, nosotros en general las solemos hacer, en vez de hacer ya entrevistas presenciales, las hacemos o vía teléfono o online, pues nosotros en principio en Lambide funcionamos con Teams, ahora mismo no nos dejan funcionar con mucho más. Yo a veces hago con Google Meet y no tengo problema, pero a veces sí, depende. Pero bueno, nos las apañamos para poder atenderos de una manera o de otra. Entonces, estamos todos en el portal Eures con todos los contactos, o sea, con lo que son los emails, los teléfonos, todo eso lo tenéis ahí. Pero todos los viernes hay un chat en el que participamos bastantes países y ese lo tenéis aquí, ¿vale? Entonces, que queréis hablar directamente, por ejemplo, con Suecia o Dinamarca, podéis hablar porque participan en el chat, ¿eh? Hay, yo qué sé, por ejemplo, Holanda no participa, hay países que no, pero hay bastantes que sí, en concreto Dinamarca y Suecia sí, y Irlanda también. Irlanda también lo estoy diciendo yo muy alegremente. No sé si siguen, pero bueno, lo miráis a ver porque hay botones y pone los países que son. Y luego, bueno, nosotros, ¿cómo nos organizamos en Eures España? Pues para difundimos en Facebook lo que son cuestiones así igual más de peso.
que tengan contenido, las metemos ahí. Luego en Twitter lo usamos más pues, para ofertas de empleo, las vamos sacando todas, papá, y luego pues a cualquier evento que queramos también promocionar de más gente con la que no solamente de Eures y demás, más o menos con Twitter te vas enterando un poco de todo eso. Luego, LinkedIn principalmente, pues eso, también para dar salida a las ofertas de empleo. Y luego tenemos un blog que llevamos desde el 2017, desde enero del 2017, pero este año lo acabamos de cambiar a WordPress, que da más prestaciones. Entonces, lo acabamos, digo, ahora ya un par de meses, ¿eh? Entonces ahí metemos un contenido o bien que nosotros hemos detectado que hace falta saber o también porque nos ha pedido la gente. Normalmente atendemos Facebook, contestamos a los mensajes y si nos decís, o, vamos, y entonces pues vamos viendo lo que se cuece por ahí y creamos pues eso, monográficos o de profesiones o de países o de una profesión en un país o cosas que necesita la gente saber, pues tema de movilidad ahora con el COVID, teletrabajo, ahora mismo pues de Brexit también hicimos, hay pues eso, lo que vaya surgiendo que se necesita saber lo planteamos ahí. Y luego tenemos en YouTube pues hay bastantes, tanto yo qué sé, anuncios de estos, pues yo qué sé, de la tarjeta europea que son muy divertidos o tal, y como charlas específicas de países que se han planteado y que nos han permitido el luego publicarlos aquí y demás, ¿no? Entonces, nada, si os ponéis en contacto por cualquiera de estas vías, vais a poder sin ningún problema recibir una respuesta y es relativamente rápido. Vale. Y nuestra novedad es Instagram, que llevamos muy poquito tiempo, unos meses apenas. Y tenemos un par de compañeras que se están poniendo ahí a tope para dar difusión entre pues una franja de gente que ahora mismo pues ya tampoco los puede localizar en otro lado. Entonces, aquí procuramos dar difusión a muchas cosas que también planteamos en Facebook pues de una manera más gráfica. Hemos empezado a hacer, ahí le veis a mi compañera del grupo de comunicación, esta de rojo, de abajo pelirroja, de Red Eures Aragón, esa es Eva Octavio. Pues está el equipo de Eures Aragón, estamos poniendo pues eso, de cada uno de los servicios de empleo, el equipo de gente que somos Eures para que nos veáis las caras, como ahora ya es tan difícil verse las caras, por cierto, yo creo que ya me voy a quitar esto. Es que mientras hay gente en la oficina yo estoy un poco obligada, pero ya. Ahora ya se ha marchado prácticamente todo el mundo y la señora de la limpieza me perdona, ya me podéis ver la cara. Entonces, eso, como nos vemos poco las caras, pues hemos sacado esta serie de que conozcas al equipo de tu autonomía. Y bueno, ahí tenéis Instagram. También se le da difusión al resumen semanal que hacemos de ofertas de empleo, de las que hacemos destacadas, hacemos un resumen semanal. Y este le damos difusión en todas las redes, también aquí en Instagram. De hecho, acabo de programar para mañana el del jueves, sale los jueves. Y nos vamos al tema de las candidaturas. Ahí tenéis que tener en cuenta que va a depender siempre de a qué país os dirijáis, pues el haceros un poco a la forma de preparar de ese país en concreto. Entonces, en el enlace que tenéis ahí de SEPE, cuando vais al país, que os lo enseñaba antes la pantalla, cuando vais al país, en información de currículum y carta, siempre os van a contar cómo hay que hacer para ese país en concreto. Entonces, ¿cómo hay que hacer para ese país? Os dan unas pautas y luego os enlazan incluso ejemplos de los propios servicios de empleo de ese país, lo que nos han dicho que pueda ser mejor, ¿eh? Entonces, pues eso, que vais a solicitar en Suecia, pues vais a ver qué os dicen en Suecia que tenéis que hacer. En general hay que, estos son consejos más bien generales, ¿eh? Hay que procurar usar el vocabulario técnico en condiciones, resaltar pues lo que coincide de tu perfil con lo que están buscando. No usar un email que diga pepitosdelospalotes@gmail.com, o sea, que sea un poco o bien o con vuestro nombre y apellidos o algo
No utilizar abreviaturas cuando se esté hablando ni de títulos ni de cosas, porque, claro, de un país a otro a veces es complicado, el entender. No dar por supuesto que saben en qué consiste nuestra titulación, para eso es muy útil el utilizar el SET, el Suplemento Europas al Título, que os lo podéis solicitar a la propia universidad, y ahí por lo menos ya van a tener en inglés un desglose de las competencias que habéis adquirido y del plan de estudios, de en qué consistía, de cuántos años han sido, todo eso viene también en un pequeño esquemita y tal. Entonces eso lo podéis pedir, es gratis y no os va a venir mal. Y luego eso, cuidar la redacción, no usar el Google Translator por mucho que vaya aprendiendo de sí mismo ya desde hace años y describirlo todo como competencias, tareas, funciones, de describir las cosas que se vea realmente para qué habéis adquirido la competencia, ¿no? Tanto por titulación como por experiencia. Vale. Y ahora nos vamos a las ayudas. Lo que os he comentado al principio, tenemos ayudas económicas para todo lo que tiene que ver con el empleo fuera. En concreto, siguen existiendo para desplazarse a realizar una entrevista de trabajo, lo que pasa que ahora mismo pues prácticamente todo el mundo está haciendo las entrevistas online. Es muy raro que haya una entrevista presencial, es raro, raro en el sentido de poco frecuente, pero ocurre, ¿eh? Yo, vamos, hace pues poco más de un mes sí que tramité una, ¿eh? Vamos. Tramito muchas más de las de alojamiento tal, pero concretamente sí, hubo que tramitar una para Francia. Entonces, para eso habría, lo que pasa es que ahora no es el momento, y luego para el momento del traslado, cuando ya has pasado por un proceso de selección, te han seleccionado y te tienes que ir para allá, y la empresa no se está ocupando del billete de avión, por ejemplo, o de darte directamente alojamiento. Pueden ayudarte a buscarlo, pero no te lo están pagando directamente y demás. En esos casos podéis pedir la ayuda al traslado, que suele rondar los 1.000 euros, ¿eh? Son, pues yo que sé, en Dinamarca, por ejemplo, son 1.300 y pico, en Alemania 960 o por ahí, estoy hablando de memoria, en Holanda 1.050, esa me acuerdo que he hecho hace poco. Pues eso, más o menos rondan eso, luego hay una tabla según los países y esa es la ayuda que te dan, ¿eh? Justo, es una cantidad concreta. Y eso siempre, el único requisito es que sea de un contrato de al menos 6 meses o unas prácticas de al menos 3 meses, pero que sean prácticas como ahora se está empezando a exigir, ¿eh? Con su seguridad social y en realidad tienen prácticamente el estatuto de un contrato laboral. Y más, eso para el traslado. Luego, para el reconocimiento, si vais a hacer el reconocimiento profesional en el país de destino y os piden, a veces piden tasas, se podrían meter en esta ayuda o lo que os van a pedir sí o sí son las traducciones. Si las traducciones cuestan, pues se puede pedir. Si esa traducción la necesitas para obtener el reconocimiento profesional y has hecho el trámite de pedir el reconocimiento profesional, puedes pedir que te reembolsen los gastos con esta ayuda. Y ahora mismo, hoy mismo he tenido un chico que no lo he tramitado hoy porque me tiene que mandar alguna cosita más, pero bueno, era una persona que ya ha obtenido el reconocimiento de título, ya ha tenido que hacer todas las traducciones y ahora lo solicita. Es la única ayuda que se puede solicitar a posteriori, porque la entrevista, la de traslado, todo eso hay que solicitarlo antes de decir, oye, que me han seleccionado y me voy a trasladar. Lo solicitas antes, luego se comprueba que ha sido y te dan la ayuda después. En el caso del reconocimiento, una vez que lo has hecho, puedes solicitar la ayuda después. O puedes solicitarla en el momento que solicitas el reconocimiento, aunque todavía no te lo hayan concedido. Y luego hay también ayuda a curso intensivo de idioma, siempre que vaya ligado a que la empresa lo está pidiendo. O sea, no es, va, tenemos ayudas para que aprendas idiomas. No, es, si vais a, estáis ya, pues igual no selecciona, no estáis al final ya de la fase de selección, sino estáis igual en la shortlist que dicen ellos de la gente que sí va a pasar
al proceso de selección, pues porque han preseleccionado el currículum o lo que sea, a partir de ahí, si se está pidiendo que mejoréis el idioma, sí vais a poder pedir. Si va una empresa de alguna manera detrás que tiene intención de contrataros, aunque no se haya decidido todavía, sí podríais pedir. Y la ayuda ha subido este año, bueno, en los nuevos programas, porque hay distintos países que lo tramitan. Ahora mismo están Suecia y Alemania. Y las ayudas de Suecia siguen siendo 2.000, máximo 2.000 euros para el idioma. Y Alemania acaba de empezar ahora mismo, en abril, otro nuevo programa y han ampliado a 2.200. Pero bueno, en general hasta ahora han sido máximo 2.000 dentro de lo que estemos presentando en la factura, ¿eh? O sea, hay máximos, pero no es como antes que te dan las 1.050 y ya está. No, en este caso es en función de lo que te has gastado, pero con un tope. Vale, y luego hay las ayudas extraordinarias que os pongo aquí, pues cuando se va con la familia, por ejemplo, o viene después la familia, entonces ya hay que justificar los gastos concretos y se puede pasar por encima de esa ayuda plana que os decía de 1.000 euros, ¿eh? Podrían dar pues para la ayuda a los familiares lo que se vaya excediendo de ese gasto. Vale. Y como no nos daba tiempo porque no nos iba a dar y son menos 5 pasadas, pues aquí están todo el resto de redes a tener en cuenta que os las voy a contar así un poco por encima. Luego ya investigaréis. Por un lado, dentro del portal EURES, ahí tenéis el enlace a la parte dirigida a personas con titulación universitaria, ¿vale? Hay una parte que vienen enlaces de interés para gente con titulación universitaria en cada país, y ese es, ¿vale? Y luego tenéis otra red interesante, es la de Europass, ¿eh? Que aquí nos he metido los logos, pero el de Europass no lo encontré ayer. Europass es interesante porque no es solamente la forma del currículum, sino que están también los suplementos a los títulos, está también el pasaporte de competencias y miraros la web de Europass porque podéis encontrar herramientas que os puedan servir a la hora de presentaros. O sea, siempre ha sido pensado como una especie de pasaporte profesional con un formato que se pueda entender de manera que lo podáis presentar por ahí a las empresas de otros países. Y luego hay otra red que sería Europa Directo, que se ocupan de una información más general, ¿no? De lo que es la movilidad en Europa y demás. No, sería un poquito el equivalente en red al YourEurope que os decía, ¿no? Están un poco a todo, entonces os vienen bien también. Y luego, para tema de investigación, supongo que conoceréis, pero por si acaso ahí tenéis, Euraxes, que sería el portal de las personas que hacen investigación. O sea, está dirigido sobre todo a gente de doctorados, para postdoctorados también y demás. Y tanto para buscar como para luego estar ahí y saber lo que se está cociendo, porque podéis haceros una cuenta y estar ya participando en el portal. Luego está YourEurope, que ya os había comentado antes, y abajo Solvit. Solvit es interesante también que sepáis que existe porque sirve como para intermediar cuando os encontréis que estáis teniendo algún problema con administraciones en el país de destino que no están teniendo en cuenta vuestros derechos como personas con ciudadanía europea. O sea, siempre son problemas con la administración. O sea, si tenéis un problema con una empresa, pues es mejor ir a la Consejería Laboral. Pero si tenéis un problema, pues o que no se está reconociendo el título, por ejemplo, por lo que sea, o tal, ese tipo de cosas para Solvit van bien. Porque la red Solvit misma, se ocupa de preparar la reclamación y de presentar, ¿eh? O sea, no es que os asesore simplemente, sino que meten mano ahí, ¿eh? Se implican. Vale. Luego, esto sí, esto ya es específico también para un poco para vuestra especialidad, ¿eh? Dentro del propio europa.eu, del portal de la comisión, oportunidades específicas para ciencias.
Luego he metido también este, el de la juventud, porque aquí pues ya más para tema de prácticas, aparte de lo que os he puesto en el otro lado y lo que podéis encontrar en Eures, que sí que meten de vez en cuando, pero pues podéis sacar aquí más tema. Y luego, bueno, pues en Euskadi tenemos el de Gazteuskera. Vale. Y aquí tenemos los contactos, ¿vale? Yo soy Nieves, que estoy en Arabalaba, y luego Violeta está en Guipúzcoa y Nagore en Vizcaya. Hoy, hoy, que he puesto ahí mal por copipegar. Lambide siempre con minúsculas, como la mía. La mía está bien, Violeta y Nagore igual, le ponéis la L con minúscula. Y eso sería. A ver, ¿qué cuestiones han ido saliendo por ahí? Voy a dejar de compartir. Ya. Y pregunta lo que haya. Ahí va, si no ha salido nada en el chat, estoy mirando. No, todavía no. A ver, no sé si tenéis alguna pregunta ahora o va a ir surgiendo. Realmente, mientras van pensando qué preguntas formular para aclarar, a ver, Nieves, tú podrías hacer como, ¿cuál sería el mensaje más claro que podrías darles a ellos? En plan telegráfico, para que se lleven a casa una idea, pues, de lo que realmente quieres transmitirles. Ay, madre, no sé. Es que yo Sí, me normalmente refiero transmito que en se atre por función de ejemplo, lo que quieren. que se atrevan, que no es algo tan difícil, que van a ir muy bien acompañados, por ejemplo, ese tipo de mensaje. Hombre, vamos a ver, es difícil, ¿eh? No les engañes que tú también lo sabes. Quiero decir, ahora mismo, pues estando como están las cosas, es verdad que no estamos todos mal, vamos a decir la COVID está ahí para todo el mundo. Entonces, tampoco es una cosa de Dios mío, va a haber una fuga de cerebros de España, como durante un tiempo pues a veces he pensado y que no, no, hay que tampoco animarles mucho a que se marchen. La realidad, estén las cosas bien o estén mal, es que una experiencia afuera siempre, siempre es enriquecedora. Eso está clarísimo. Ahora, es distinto que te vayas de Erasmus que te vayas a trabajar. Y si te vas a trabajar, tienes que ir un poco con cabeza, de pensar que no te estás comprometiendo para siempre, pero te comprometes por un tiempo. Entonces, bueno, hay que pensar con cabeza qué te puede apetecer, qué puede ser una alternativa para ti durante 2, 3 años, por ejemplo, de tu vida y demás. Y en este caso, pues en vuestras especialidades, pues por ejemplo, los nórdicos dan muchas oportunidades, pero supone irte a un país con menos luz, eso sí, con buenas condiciones, no solo de salario, sino también condiciones de trabajo buenas, que vas a tener que aprender otro idioma sí o sí, porque con el inglés solo probablemente no te sea suficiente, aunque al principio sí, ese tipo de cosas. Entonces, en general, las experiencias fuera siempre vienen bien. Sí, supongo que habrá gente aquí que habrá pasado por, yo qué sé, por algunas de las becas que se dan por aquí. Y yo qué sé, pues vas un tiempo y te apetece más. Normalmente, si has estado 6 meses, pues dices, ahora voy a volver, o al menos a mí me llega gente así, ¿no? Entonces, sí, claro que yo puedo animar, pero también tengo que avisar que tenéis que ir sabiendo que la cosa pues hay que prepararla y que no va a ser todo maravilloso al principio, sí, al principio pues con la novedad, pero que entre los 6 y los 9 meses pues os va a entrar ahí la morriña y de todo y pues bueno. Hay una cosa, por ejemplo, en el blog también tenemos bastantes, lo llamamos Your Story, tenemos bastantes ejemplos de gente que estuvo nosotros, pues, con Eures antes de salir y que ya una vez que llevan allí tiempo, pues te vuelven a contactar y te cuentan cómo les ha ido y te mandan una foto o un vídeo y te dejo, oh, pues me costó esto, luego fue mejor, ahora estoy tal. Y gente que lleva un año y gente que lleva 4 también. Hace poco publicamos una, no me acuerdo bien, pero que era lleva muchos años ya.
Entonces, bueno, eso también os puede servir un poco de referencia. Bueno, yo cuando me fui, que imaginaos qué mayor soy, que no había internet, eso sí que era la aventura. Es que ahora me parece, vale, que no es fácil, de acuerdo, pero que uno se puede sentir muy acompañado por todo lo que acabas de comentar, Nieves, de que hay muchísimas opciones y es otra dimensión, evidentemente, las ganas de ir y el cambio y tal, eso está ahí. Pero bueno, también cuanto uno más arriesga, también más gana, ¿no? Y es una experiencia enriquecedora. Hombre, y luego cuando dices antes no había internet, ahora hay grupo de españoles en tal, en prácticamente todas partes. O sea, buscáis grupo de y os encontráis. Entonces, también es una manera de empezar a aterrizar en un sitio, sobre todo en países, pues estos que os decía yo, los nórdicos, que están muy poco poblados, o sea que vamos a ver, que no me acuerdo si es Noruega o Suecia, pero tienen los mismos habitantes que Madrid, si te descuidas. O sea, entonces, hay poquita gente, pues cuando te encuentras con gente, al final pues acabas haciendo migas. Entonces, eso, en Alemania, por ejemplo, Alemania, que está súper poblado y es más grande, la consejería de trabajo de Alemania es una maravilla, o sea, reúne gente, decir, ahora con el COVID otra vez, no, lo hacen todo, suelen hacer por Facebook las charlas así de cuestiones de interés para gente que está viviendo allí, pero antes solían hacer en las propias, o sea, el año pasado, el anterior, hacían en las propias ciudades, una charla sobre tal, tal, para españoles que vivan en tal ciudad, pumba, y la gente podía ir y tal, o sea, hay formas, así que ahora es muy fácil el por lo menos estar conectado y enterarte de lo que hay en un sitio antes de aterrizar en el sitio, ¿no? Sí. Hay dos cosas que quería comentar y es que esos países, como has hablado de los países nórdicos, quieren que mucha gente vaya ahí. Por ejemplo, yo he oído que en Dinamarca los másters, por ejemplo, son gratuitos si uno se compromete a quedarse a trabajar un par de años ahí en el país, con lo cual, bueno, pues del dinero que puede costar hacer un máster en un país, pues ahí está esa ventaja, ¿no? Y luego lo que comentas también de que, bueno, pues que cada vez hay más gente que ha salido, tal vez. Mi intención, y de hecho contacté con una persona que había estado trabajando un año como docente en Inglaterra y que había ido a través vuestro, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, pues estaba muy ocupado, pero nuestra intención es encontrar a un biólogo o bióloga que haya hecho pues la experiencia en el extranjero para que lo cuente de primera mano y dentro de este campo. Entonces, bueno, pues ya hablaremos a ver cómo podemos solucionarlo, eso, cómo podemos encontrar a alguien. Hombre, Y pues si de los que estáis docentes. oyendo también, si conocéis a alguien que lo haya hecho, pues que se ponga en contacto con el colegio, ¿sí? Que digo que de docencia igual sí puedes encontrar, porque lo mismo que habías encontrado a esta persona, igual para Irlanda también. Es que no, me he centrado más en este otro tema, pero porque ahora, claro, después del Brexit se nos ha ido ahí unas posibilidades majas. Porque llevábamos ya bastantes años con ofertas de empleo para profesores y profesoras de, sobre todo de ciencias, o sea, Sí. matemáticas, física, biología, pa, 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 Sí. más que otra cosa. Y ha ido bastante gente de esa, o sea, que es fácil que igual sí podamos encontrar a alguien que se haya vuelto y que quiera participar, o incluso aunque no haya vuelto, porque total, podrían Sí, participar desde allí. claro. Sí, seguramente eso va a ser muy interesante porque hoy has hecho la explicación, la parte teórica de cómo tienen que hacer, qué caminos tienen que seguir. Por ejemplo, lo del Europass es muy importante porque además creo que se puede solicitar. En inglés y en francés creo que también hay opción. La mayoría hacen ya en inglés solo. Es que no sé si al tenéis que preguntar a la universidad, pero yo creo que seguramente os la den en inglés y ya está, Pues ¿eh? Porque, directamente, por ¿no? ejemplo, nosotros, o sea, la gente con titulación universitaria hay que pedirlo a la universidad, pero la gente que tiene FPs, por ejemplo, que también pueden ser profesión regulada o no, y si no lo son, pues les sirve el SET también, el suplemento al título, eso se puede descargar de internet, porque lo que vale es el título, el SET no tiene ninguna validez es solo explicativa, por así decir,
Entonces, en esos yo recuerdo que los antiguos sí que traían también posibilidad de en alemán y en francés. Y ahora prácticamente todo viene Vale. solo con el inglés. Yo creo que ya lo hacen prácticamente todo en inglés. Vale, sí. Sí, porque también eso se podía pedir o bien a cada secretaría de facultad, o bien antes había un sitio en Deusto, creo, en Sarrico, creo que era donde se pedían, pero ahora ya está todo más generalizado en cada facultad, La sí. facultad, sí, probablemente sí, en la secretaría. Vale, y bueno. Se me ha olvidado una cosa que me has dicho Sí. y explica esto antes de que os Sí. metierais los demás. Lo de la banderita, jope, cuando busques. Sí, la flag, Eures Sí, flag. cuando busquéis en el portal Eures ofertas de empleo, iros, es un truquillo, iros a búsqueda avanzada mejor, en vez de poner sin más keywords, no sé qué, pum, pum. Iros al botoncito de búsqueda avanzada y ahí bajando, 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 porque se pueden meter muchos filtros, pero yo no aconsejo meter muchos porque, claro, como están sacando eso de otras, de otros servidores, al final, si metes muchos filtros, igual te quedas con menos cosas que las que tenías que coger. Pero te vas hacia abajo, 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 casi al final, de ahí aparece la marca Eures, Entonces, la marca Eures son las ofertas de empleo que quien las ha puesto ya de antemano venía con la idea de que venga gente de cualquier lado dentro de Europa. Porque todas las que vais a encontrar en el portal son todas las ofertas que están registradas. Da igual, o sea, todas, porque por tema de transparencia hay que dar publicidad a todas las ofertas. Y muchas empresas pues han puesto sus ofertas sin pensar en que les vaya a venir nadie de ningún otro lado. Entonces, si ponéis la marca Eures, os aseguráis de que esa empresa sí está pensando en gente de fuera. Eso es. Sí, los que no seáis miembros del Colegio de Biólogos todavía, que sepáis que cada semana elaboramos un boletín de empleo en el que incluimos ofertas de empleo, becas, pero también voluntariado. Y por supuesto, incluimos la red Eures y también, bueno, Lanbide, el SEPE, porque al final, bueno, todas se puede encontrar lo mismo por diferentes caminos, pero a veces cada uno tiene su particularidad. Entonces, es importante saber que nosotros también buscamos la marca Eures para que no se eche para atrás ningún currículum porque ese país solamente quiera gente de nativos. Que por cierto, os quería animar también a que sepáis que en general las titulaciones de este país son muy bien reconocidas en el extranjero. Es decir, que no penséis que por ser de aquí dirán, ay, este pobre que viene de donde viene. No, muchas titulaciones se valoran incluso más porque la formación se considera buena. Entonces, que no tengáis, pues eso, ese miedo, esa falta de humildad cuando podemos competir con el resto, pues de igual a igual. ¿Vale? Pues bueno, Nieves, no sé si hay No alguna cosita más sé, que haya quedado. venga, alguien que se anime, no tenéis preguntas. Bueno, Bueno, oye, pues ahora pues que ha estado todo muy claro y eso que he ido súper concentrado, porque claro, pero bueno. también os tenemos que decir que Nieves os va a facilitar el PDF de la presentación y os lo pasaremos a las personas que os habéis inscrito y que ahí tenéis todos los links y lo podéis ver y bueno, igual una vez cuando os vayáis metiendo, pues pueden surgir entonces preguntas y podéis contactarle a ella, ¿vale? Y bueno, pues nada, yo quiero agradecer a Nieves su tiempo en dedicarnos para explicar todas estas opciones que tiene Eures, que son muchísimas, y a todos los que os habéis inscrito, os agradecemos enormemente estar aquí. Porque esto es para vosotros, para ayudaros a que conozcáis esta herramienta que es tan poderosa. Y nada, pues si tenéis alguna idea de charlas que podamos organizar, pues no dudéis en contactarnos. Y nada, pues aquí despedimos. Te agradecemos mucho, Nieves, el esfuerzo. Y nada, hasta pronto. Pues encantada, hasta cuando quieras. Te saludan, te dicen que muchas gracias, Nieves. Y Vale. nada, pues dejamos aquí. Bueno. ¿Vale? Pues Vale. adiós a todos. Vale, hasta luego.